Para mí el teatro es una forma de expresión artística en la cual los seres humanos tenemos la posibilidad de enfrentarnos a contar historias que pudieron suceder, están sucediendo o quizá le sucederán a alguien. Y lo importante de este arte es que el público muchas de las veces se vea reflejado en esta historia que se está contando y a través de ella pueda tener una reflexión, pueda tener una enseñanza, pueda modificarse algo de lo que piensa o siente. Finalmente es una labor social que desarrollamos nosotros porque somos contadoras y contadores de historias. Y bueno, personalmente desde mi infancia me apasiona jugar a hacer diversos personajes, estar en diferentes circunstancias. En mi vida es todo, porque la vida es teatro musical, o sea, lo que refleja o las historias, lo que reflejan en el escenario es lo cotidiano, aunque la gente o muchas personas dicen, ¿cómo es posible que esté viendo una historia y de repente alguien de la nada se pone a cantar? La vida es así, exactamente así. Si tú vas por la calle, escuchas música. Si te subes a un taxi, escuchas música. Si vas a una boda, escuchas música. Si estás en un funeral, escuchas música. Si vas a la iglesia, escuchas música. La música está en todas partes. Entonces, no es cierto eso de que algunas personas comentan que es absurdo que de la nada la gente cante. La música es parte de la vida y del hombre. Yo creo que somos como una especie de médicos del alma que entramos al escenario y no sabemos qué va a suceder. Nos aventamos al vacío y lo importante es que el público y nosotros tengamos esa comunicación en la cual finalmente habrá algo que se quede. Eso es la labor del artista escénico. Y pues en mi caso tengo más de 10 años involucrada en este arte. He contado historias de todo tipo, de todo género, de todo estilo. Y pues, ¿qué te puedo decir? Es mi pasión y es creo que a lo que vine a este mundo, a contar historias a través del teatro. La decisión de ser un director no la tomé yo, la vida me llevó a ser un director, porque cuando yo terminé de estudiar la carrera de actuación, nos quedamos desamparados con el montaje de teatro que hicimos para presentar como un trabajo final y no había nadie que se animara a hacerlo y estuvimos a punto de que se desintegrara el trabajo de todo un año escolar. Y entonces fue un acto más visceral que planeado. Me ofrecí para dirigir. ¿Cómo hice? No sé. Solo sé que fue eso, un acto visceral, pero a partir de ahí descubrí que me gustaba más dirigir que actuar. Y entonces empecé a enfocarme a lo que era la dirección escénica y posteriormente esta me llevó a una nueva pasión que es la producción. Ahora la producción es como mi nueva novia, pero no me olvido de mis dos amores que son la dirección y la actuación. Lo más complejo para representar a un personaje, creo yo, es que leas el texto y ese personaje sea muy parecido a ti. Entonces ahí entra un conflicto porque ¿cómo voy a representar algo que es similar a mí? Por lo regular, nos llega un personaje opuesto y bueno, podemos como comparar y a través de eso construir, pero sí cuando nos toca un personaje similar es como, ¿y ahora
quizás yo me refleje, quizás yo me muestre. Entonces, para mí creo que es lo más complejo. Hay personas que hacen de su vida un teatro y un escenario, y entonces lo hacen una forma de vida. Hay personas que saben separar lo que es su trabajo, su profesión, de lo que es su vida personal. Particularmente, yo prefiero ser de las segundas, prefiero separar mi vida de mi trabajo, porque a veces cuando tú haces de las dos cosas una sola, corres grandes peligros y entonces no dejas de ser un personaje todo el tiempo, estás actuando, y la verdad es que a mí no me parece algo sano. La ventana que nos da la oportunidad de conocer y reconocer el talento de nuestra ciudad. Los miércoles, Perfiles. Esto es Ultra Televisión.